es ATP Deportes y yo soy Susy Jiménez. En una noche mágica de fiesta del deporte dominicano, el velerista Deuric Corniel se alzó con el trofeo Atleta del Año y se llevó un premio en metálico de $1,000,000 en la Gran Gala Olímpica 2019, celebrada en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Corniel, ganador de medalla de oro en la modalidad kiteboard, sweep, que es el lado masculino en el deporte de vela, en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires, Argentina, en octubre del año pasado, también se llevó el premio de Atleta del Año de la Federación Dominicana de Vela. Vamos a seguir luchando en las competencias para seguir poniendo en alto la bandera nacional, dijo Corniel, con rostro que reflejaba una gran alegría. Recordó que la medalla de oro lograda en los Juegos Olímpicos de la Juventud fue a base de mucho trabajo y muchos sacrificios. Corniel fue elegido a unanimidad en una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, según lo anunció Gilberto García, que es el secretario general de ese organismo, y que ya había regresado la noche antes desde Italia y no tenía ningún tipo de expectativas de llevarse el máximo galardón. En realidad, la mayoría de las personas estaban con Crismeiri Santana de pesas para poder ganar el Atleta del Año por lo que logró todo este 2018. Si bien es cierto, el presidente del Comité Olímpico, Luis Mejía, estableció los criterios y dijo que dentro de ellos tienen una tabla para evaluar el valor de cada una de las medallas que se obtienen en estos organismos y quedó Deuri entonces como el Atleta del Año, $1,000,000. Felicidades para él. Puedes seguirnos en las redes sociales, estamos como Acento TV y puedes seguirme en Twitter como Susy Deportes.